Señoras y señores, sean bienvenidos. El día de hoy en la azotea se encuentra Mau RG. ¿Cómo está, señor? Muy bien, muy orgulloso de estar aquí en tu programa. Ya. Yeah. No es podcast, es como programa, ¿no? Sí, es todo, güey. Es lo que le podamos sacar dinero, en eso se va a convertir. Dinero, dinero, paga, paga, dinero, dinero. Oye, ¿quieres una cerveza? Ah, sí, muchas gracias. No es patrocinado. Mi gordura no me deja alcanzarla, pero toma. Gracias. Oye, sí, Mau RG, no te veo gordo. O sea, te veo que en general tú eres de complexión gruesa. Pues que desde que cayó Rappi, fíjate. Te lo juro, güey, fue eso y que empecé a jugar Fortnite luego en la noche y todo ese rollo. Ajá. Cayó Rappi, pues la pizzita, sí. Todo ese rollo. Pues sí subí como unos 20 kilos. Pero fíjate desde que me conociste subí como 20. Pero en toma se ve más. O sea, en persona te ves justo, o sea, te ves choncho. Sí. Pero en toma se ve como que estás más gordito. Ajá. Pero fíjate que no entro tanto a la botana, a los dulces. O sea, lo normal siento yo que sí es como genético, sí. No sé, güey. Pues, de hecho, hice un estudio genético y salió que era como propenso a, no sé, güey. ¡Ah! El día de hoy analizaremos 10 escándalos de YouTube. Traemos un experto en polémicas, en conflictos, en todo. Así que, pues bueno, ¿cuál quisieras poner como primer escalón, güey? Como primer escalón, yo siento que está muy padre hablar acerca de cuando Kenia se salió de Hooky Love. Kenia se salió de Hooky Love. Es que eso está muy bueno. Ese fue como un parteaguas en mi carrera, porque antes hablaba como de, pues, del Whatever, de Yuya, todo eso. O sea, sigo hablando de ellos. Sí, sí, sí. Pero a razón de que empezó la Kimberly, lo Ice y todo ese rollo de Kenia, pues ya cambió mucho. Una novela. El mercado de novelesco, exactamente. ¿Cómo es que...? O sea, porque yo desconozco, inclusive algún momento confundí a Kimberly con Kenia Oz. Ya después, ya como que, ok. ¿Cómo era este team? ¿Cómo estaba conformado? Por favor, ilústranos. Bueno, antes Hooky Love, pues comenzó con Kimberly, Juan y obviamente sus amigos, el Supertrucha, Francisco LV, Katia Vlogs. Kenia era fan de Hooky Love, era fan de Kimberly, Juan y Dios Pantoja. Sí, ok. Y ellos fueron los que la llamaron y todo, y pues empezó a vivir ahí con ellos, pues sí, en la casa, empezaron a colaborar. Antes la gente, de hecho, no quería a Kenia Oz, o sea, en Hooky. Me acuerdo que le llegaron a tirar, no, es que ¿por qué meten a Kenia? Y no sé qué. Después empezó a ganar el amor del público porque vieron que era como más real, más, no sé, tiene mucho carisma. Sí, sí. Ajá. Y y todo tronó, el cohete tronó cuando, pues, le dijo Juan, pues, o le firmas ahí de que no puedes hablar mal de nosotros y tienes que firmar de que sí. Llegas a salirte, nosotros seguimos monetizando tus redes sociales. No, o sea, aplicaron la de Badabun, que después aplicaron la de Badabun, no, exactamente. La decepción. Y por eso se salió Kenia. Sí, porque pues ya ella se sentía mal, porque sentía como pues muy mala vibra por parte de Juan de Dios. O sea, pasaron muchas cositas, no fue solamente el contrato, también la habían acusado de robarse maquillaje de Kimberly Loaiza, y te lo juro, güey. De que le tenía envidia. Entonces ya fue cuando Kenia dijo, ¿sabes qué? Ya tú me quieres firmar aquí por $1,000,000 y yo falto el contrato. Le tengo que pagar $1,000,000. Se salió ella y pues fue cuando despegó. Muy buena, esta estuvo muy buena. De hecho, pues sigue dando de qué hablar, ¿no? Sí, pues. Sí, sí, sí. La mayoría de canales de salseo se dedican en gran parte a telenovela Kimberly, Kenia Oz, bueno, no sé, pero sí, a ese segmento. Es que Juan Dios todavía no ha superado esa situación. Nosotros realmente no la necesitamos para vistas, no creo que no se den cuenta. Pero en cambio, ella sí ponía etiquetas en sus videos con nuestros nombres. O sea, la gente luego cree, bueno, yo voy a hablar por mí, no voy a hablar por Zorrito y los demás, pero la gente cree como que Juan de Dios pues sigue como que traumado con esa situación y todo ese rollo. Y sí, o sea, como que sigue todavía como con cierto rencor y toda la onda. Le siguen tirando y pues sí. Ándale. Y bueno, dijeras así, si tú dijeras, ¿quién está más desarrollada como artista, Kenia Oz o Kimberly? Si tú... Como artista, pues Kenia Oz. Kenia Oz. O sea, yo siento que Kenia Oz. Es que fíjate que muchísimos, tú lo sabes, muchísimos youtubers dicen, creo que voy a cantar. No sé si sea muy, muy buen negocio por ahí la cantadera y todo. Viene Kenia Oz llegando en este momento. Viene, sí, de hecho, le están recibiendo. ¿Qué pasa, en la calle. Ahorita que se espere al siguiente video, sí, sí, sí. ¿No? ¿Alguien tiene 20 baros para aventárselo? Sí, porque si no se va a aventar las dos rolas. Vamos subiendo de nivel. El siguiente nivel está hardcore. Involucra a Kaelique con Yao Cabrera. Dios santo de mi vida, ¿qué sucede cuando estos dos compas se juntan? Un escándalo. ¿Recuerdas ese momento? Claro que lo recuerdo. Me acuerdo que dije, ahorita es el momento de hacer un en vivo contando esa situación.
Y sí, fíjate que ya reciente, ya después de que pasó esa polémica, cierto youtuber que ya me cae muy bien, antes está, no sé, había una cierta riña, pero fui a su casa, grabamos un podcast y todo muy bien. Ok. Este. ¿Quién? ¿O no quieres decirlo? Este. O dilo y le censuramos. Bueno, me dijo ahí cano y todo ese rollo. Que Yao Cabrera, pues sí está medio cañón, o sea, y no solamente por él, sino también por otras personas y. Como que ya sentía la vibra, no sé si tú lo conozcas, de que es una mala persona Yao Cabrera. O sea, la verdad, yo lo que sé que ser mala persona es para querer abusar de una chava, sea quien sea. Sí, sí. O sea, ya para lo que le pasó a Kaeli, o sea, entiendo que había tomado y todo el rollo, pero eso no da la justificación para que le hayan querido poner algo en la bebida y en la fiesta y querido abusar de ella. O sea, yo no sé cómo sigue vivo Yao Cabrera, yo no sé cómo sigue monetizando. Yo no sé qué onda con Argentina ahí, la verdad. O sea, porque todavía sigue haciendo eventos Yao Cabrera, de que no, y ahora está en el NFT, y ahora se va a madrear con otro youtuber o no sé qué cháchara, va a haber una pelea de box como lo de Logan Paul. Ok. Porque yo no sé cómo esté la cosa en Argentina, pero creo que él es el top de los top de allá. Bueno, es uruguayo, pero vive en Argentina, y en Argentina sí es como Yao Cabrera, no sé qué. Ya lo deberían haber cancelado de verdad a ese señor, la verdad. Sigue teniendo chamba. Y yo me acuerdo el video que subió Kaeli en donde era como de, verga, o sea, esto es mujer casos de la vida real lo que está contando, cómo retrató que, y entonces esto, y luego fuimos para allá, y luego fue esto para acá. Sí fue, pues sí, algo muy cabrón que marcó la comunidad de YouTube y justo, ¿no? Que forma parte de esta lista de escándalos. Dios santo de my life. Siguiente, vamos subiendo de nivel. ¿Cuál otro escándalo ha roto paradigmas en YouTube Latinoamérica? Yo creo que el de Yuya y Pau es un tema que hay tela donde cortar, porque muy poca gente sabe la realidad de cómo surgió eso. Okay. Eso surgió por mí, o sea, es la verdad. Tú eres el culpable. Yo no soy el culpable. Okay. Te voy a contar bien la historia. Me mandaron un correo, no me acuerdo el correo, por ahí debe de estar, diciéndome dónde estaba la ubicación de la nueva casa de Yuya, porque se había cambiado. En ese tiempo ella vivía con Beto Paz y Yonkas. Ok. Y yo dije en un video, porque pues yo, pues luego, cuando no hay tanta noticia, pues meto, a ver, claro, meto. Claro. Dije, oigan, me mandaron la ubicación de la nueva casa de Yuya, por favor no hagan eso. O sea, yo exhorto, claro. O sea, doy la noticia, pero no doy la ubicación y exhorto con la gente, no, pues que está mal eso, la. ¿Qué onda, Mau? Creo que podría interesarte esto, pues me encontré con dónde vive Fichis y no estoy seguro, pero creo que también Yuya. Chavos, eso no está chido, porque si yo filtrara la ubicación, la dirección de Yuya, me metería en serios problemas. Doy esa noticia y me escribe Beto Pasillas por Twitter, en privado. Ok. Oye, ¿quién te envió ese correo? Pásame el correo. Se lo paso y creo que ahí cuadraron, no sé cómo, que era Paola quien estaba mandando ese correo. ¡No mames! Entonces fue ahí ese rollo. Se separaron, no sé quién contrataron para cuadrar de dónde había salido ese correo. Y después, eso sí está muy comprobado, hasta la misma Paola lo admitió, que había una cuenta Universo Yuyita en TikTok. O sea, tenía dos cuentas, güey. Y es que está muy ¡hijo de eso! En esa cuenta, ella quería hacerse quedar mal ella misma como por fans de Yuya. O sea, la psicología era, tengo una cuenta de fans de Yuya que le tira, que se tira ella misma. O sea, no sé qué rollo. Uh-huh. Total, ya afrontaron la situación, se perdonaron. Después pasó el Universo Yuyita y como que se fue separando esa relación. Pero cabe mencionar que Paola tiene autismo, un nivel de autismo, algo así, dijo Fichis. Ok, ajá. Pues nada, o sea, a mí me caen muy bien. Sí, o sea, sí, sí, los dos yo también los he visto, son muy buenas personas. Buenas personas, exactamente, o sea. Pero bueno, ese fue el escándalo. Ese fue el escándalo, sí. Y a día de hoy también sigue el escándalo, o sea. No es que yo le quiera meter cizaña ni leña al carbón, pero pues las cosas como son. La verdad, estaba platicando con mi amigo Efraín, que está aquí, que luego hacemos los podcasts, que la verdad, como, y lo tengo que decir porque luego la gente no lo dice, uh-huh. Yo esperaba más apoyo de Yuya directamente, que es la hermana de Sergio, hacia la pareja de Sergio y Paola con lo que pasaron. O sea, que Yuya apoyara a Paola. Ajá, igual sí los apoyaron, ahorita acaba de decir Sergio, no, es que sí me apoyaron y todo. Sí. Pues sí, es tu hermano, ¿no? O sea, se me hace que Fichis es muy buena persona y no sé, si igual y si está dando ese apoyo, igual y no lo sé. La cuestión es que Fichis y Pau, después de lo que pasó con sus bebitos que están en el cielo, están ahorita siendo apoyados por la familia de Paola, porque el papá de Paola es doctor. Okay. Les están apoyando con dinero para ir al psiquiatra, toda la onda. Y pues yo quisiera, no sé, ver, o sea,
sé que Yuya es una buena persona y todo el mundo, sí, Yuya, pues qué padre, oye, hermanito, vente para acá, vamos a hacer las comidas, intégrate, no sé. Vender micheladas. ¿Eh? Vender micheladas. A ver, sí. Un negocio. Ándale, que pongan un negocio. No que pongan sé. Un negocio. Santo, ella tiene Dios. Dinero. Sí. Ya tiene dinero, sí, tiene su marca. Y bueno, también es parte justo de qué tanto, justo como youtuber, compartes hacia la gente. O sea, porque, pues sí, de repente se hace un desmadre. Yo ya no comparte muchas ¿sí? cosas. Sí, sí, o sí, sea, sí. La queremos y todo por lo que muestra, pero cómo es realmente y todo, supongo que es una buena persona. Pero a mí, o sea, por ejemplo, a mí, a muchas personas, una cuenta en Instagram una vez sacó una foto de mar, no sé quién la tomó, dicen que el abuelo, sí creo que fue el abuelo el que... Le tomó la foto, no sé cómo salió. Y a mí me metió porque puse en mi video la foto de mar. Yo ni siquiera la tomé, ni le estaba filtrando nada. O sea, yo la vi y dije, ah, pues salió por ahí. Legal, o sea, ¿no? Y yo dije en mi video, qué bonito bebé, todo el rollo. Me lo reportó ahí el video, que porque salía mar y todo. Y dije, ¿sabes qué? No la voy a armar de jamón, porque voy a respetar que es, pues, la mamá. Sí, sí. Y desenfoqué, o sea, le tapé la cara al bebé. Digo, para mí se me hizo una exageración, pero dije, pues, no es mi hijo, o sea... Tengo que respetar a Yuya en ese aspecto, claro. Pero se me hace que toma decisiones bastante radicales. O sea, de que toma decisiones bastante radicales, toma decisiones radicales. Fíjate. Pues es que sí, de manera natural está claro. O sea, se ve muy bonita y todo, pero los tatuajes que carga de chola no es... Ahí nos da un indicio de que es barrio, es barrio. Ok, continuemos con el siguiente caso. Dios santo, esto está fuerte. Involucra rejas de por medio. Just Stop in the Jail. Santo no, Dios. Pues estuvo cañón. Cristo. Padre. Si hace 5 años, 10 años nos hubieran dicho que Joseph Stop estaría presa, nadie lo hubiera creído. Bueno, quién sabe. No, bueno, sí, quién sabe. Es que era bastante como Mexi, no era como Mexi Vergas, pero mujer, ¿no? Pues sí, 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 tirándole al entretenimiento, pero yo jamás me imaginé que por hacer un video como el que hizo pudiera llegar a parar a... Pues, ah, sí, bueno, eso sí. De todo lo que llegaste a investigar, transmitir y tal... ¿Con qué te quedas respecto a ese caso? Que hay muchas lagunas legales en México. O sea, yo investigué, o sea, para dar el tema y hablar del tema, tuve que hablar con abogados, tuve que informarme, empaparme del tema. Uh-huh. Y fíjate que si Jocelyn hubiera grabado ese video en Sinaloa o en otro estado, porque cada estado de la República Mexicana tiene su propio código, no lo hubieran podido meter al bote. La cuestión es que ahí no estaba tan... O sea, estaba muy ampliado el término del cuadro del delito que cometió Jocelyn. Que era o sea, por lo que la metieron al bote fue por describir, o sea, es delito describir un video de esa índole. Okay. Entonces, y ahí fue donde Jocelyn y su marido, ya, ese ya se merece casarse con ella, ¿eh? Y Gerardo, ya 3 hijos, ¿eh? Mínimo. Sí, pues. Y o sea, bien desmancomunados. Exactamente, o sea, él dijo, y es cierto que otros medios de comunicación que llegaron en cierto momento a describir eso, uh-huh. O se encuadraron en ese delito, sí, sí. Describieron esa situación y pues no les pasó nada. Jocelyn, pues es que también ella era terca, o sea, también tiene su responsabilidad, ¿no? O sea, era terca que Aina le dijo, güey, bájale de huevo. No, que sigo. Si ya te dice la morra que pasó por algo también complicado, va, o sea, tú lo sabes, tú me conoces en persona, si me dices, oye, tal cosa no me pareció, yo te digo, no te voy a llevar la contraria, ¿no? Claro, o sea, claro. Yo también me pongo empático. Y se puede modificar eso. Entonces, yo siento que fue el ego de Jocelyn Jocelyn Hoffman, que la llevó a estar ahí adentro. Pero yeah. Si ella hubiera hecho eso mismo en otro estado de la República, no hubiera pisado el bote. Estaba mal configurado ese delito en la Constitución. Sí, siguiente peldaño. Vamos al punto número 5. ¿Cuál? ¿Cuál pones para platicar de estos escándalos? Que también el de Badabun, ¿te parece? Badabun Time, claro. Es que sí. Va vinculado el primero, que es lo de Juan de Dios Pantoja, que le estaba encuadrando a Kenia el milloncito de dólares y se tenía que salir. Y fíjate que todo en redes, no sé por qué, no sé si tú lo sientas igual que yo, pasan 2 años y se siente como si fueran 20. O sea, Juan de Dios había pasado 1 año y medio y parecía que Juan de Dios había ido al Tíbet o no sé por qué había cambiado tanto y ya salió. No, pues es que están explotando a mis amigos en Badabun. ¡Santo y no Dios! Sé qué. Okay. Han sufrido muchas injusticias, han sufrido muchos maltratos, han sufrido tantas cosas que ustedes realmente no creo que se imaginen. En este video van a saber demasiada información, demasiadas cosas que pasan en esa empresa. Cuando, perdón, en Televisa es mil veces peor. O sea, es que también nos hace falta como sociedad pues poner las cosas en su lugar, ¿no? Como,
ay, es que Badabun, sí se, no, entiendo que sí se llegaron a pasar y todo, si lo ves desde una perspectiva huevona, ¿no? Que citen al influencer o al talento, llegas aquí a las 9 de la mañana, claro, claro. Te vas a las 5 de la tarde, así es en una empresa, no es que yo sí. Le dé la razón a Badabun, pero es que en Televisa es muchísimo peor, en otras empresas es muchísimo peor, y Juan de Dios ya salió, no, pues es que explotan a mis amigos y que el contrato de... Eso está cabrón, o sea, está cabrón justo cómo, o sea, sí se amachinó a la gente y creo que lo sigue haciendo, o sea, con las personas que actualmente representan a Badabun a nivel artistas, creo que están en el mismo esquema que estaban ellos, en cuestión de, si me, yo me salgo, mi canal es de estos güeyes. En, o sea, Televisa te dan te veta, ¿no? Es el, lo que, es el veto de, sí, sí, sí. De que Dana Paula dijo, no, ya me voy, porque sí, la, o Belinda, y te vetan y adiós, ¿no? Sí, sí, sí. Y también en Badabun, o sea, no solamente eso, sino para que no me digan, es que Mau dice, no, también había cosas malas que dijeron que pasaban Carolina Díaz y otras chicas que sufrieron acoso por parte de los de Badabun y todo ese rollo, eso sí está mal. Sí, sí, que sí, te sí. Quieran poner a chambear de 9 a 5 de la tarde, pues bueno. Ya es la chamba. Y aparte una cosa es que te digan sobre la mesa, ¿sabes qué, Mau? Vas a trabajar conmigo, aquí está el contrato como en cualquier empresa, ¿aceptas o no? Sí, sí. Acepto, pues así está. A Kenia fue diferente también, porque a ella, ya que estaba dentro del business, ya la querían hacer firmar un contrato. El contrato va antes, no va después. Claro, claro. ¡Santa madre! ¡Saludos! Y también de Badabun es que salió lo de Lisbeth Rodríguez, que la cacharon, bueno, que estaba contratando actores para Exponer Infieles también. Sí, 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 sí. Eso sí era, ¿no? Sí era muy obvio que eran actores. Sí era muy obvio, y la gente luego también se enoja y todo el rollo, pero pues... Es la industria del entretenimiento. Es la industria del entretenimiento, pero también esa parte justo de Badabun, próximamente tendremos a Lisbeth Rodríguez justo hablando de los fracasos de YouTube, y dentro de esos fracasos, pues al final del día está Badabun, que, pues güey, todo lo que tenía, y güey, ahorita tú ves las visitas, a muchos nos ha pasado así, pero en general Badabun sí era como, no lo entiendes, porque a lo mejor uno como YouTuber... Depende de las decisiones que tomas para tomar el siguiente video. Y Badabun era una empresa, pues plenamente con un engranaje que de repente, pum, ya. Que de hecho, ves que decían que César Morales, que el CEO de Badabun, que hablaba a canales, que para así como si no les gustaba algún video que hacían de Badabun, se los tumbaba. No, tiene una herramienta y que les da YouTube y todo ese rollo. A mí me llegaron a decir eso, pero yo conocí a César Morales. Cada quien habla como le va en la feria. Sí, sí, sí. A mí me trató muy bien. O sea, sí, yo también lo conocí bien. Uh-huh. Sí, pues bien, o sea, de que llegué a las oficinas y no, pues ya te pagamos el hotel, luego dije, quiero ir a San Diego. Ah, te pones un chofer que tenga visa. Ándale. Mocos, un chofer que tenga visa. Me llevan a San Diego. Pasó por mí en su Ferrari a desayunar. Ajá. Ay, ay, ay. No mames, sí, sí pasó. No es tan malo como parecía. Y ya hablamos como que del algoritmo. Entonces, cada quien habla como le ve en la feria. Me han tocado otros CEOs. Que no son César Morales y no ganan 10 millones de dólares, más cañones. Ok, vamos con el siguiente peldaño. Este peldaño, pues, me involucra de alguna manera el contrato con Javier Talán. No, yo estoy del lado que a mí me parece más justo. ¿Me explico? Por eso. Cuando uno le chambea, uno hace las cosas, no recibe, me dicen, no ganan un peso. Este contrato, que tú cómo viste esa perspectiva, y a mí me tocó pues verlo desde... Otra desde onda. Adentro, sí, ¿verdad? Sí, desde adentro. Pero bueno, sí. Pues fue una polémica que yo creo que le enseñó a toda la industria youtubera, porque ustedes empezaron como pues desde abajo, no sabían cuánto se cobraba por una marca, y les querían quitar que era un sueldo, ¿no? Que les daban, ¿no? Que dijeron, ¿sabes qué? Les vamos a dar un sueldo. Sí, nos daban un sueldo y los shows, pero realmente era muy poco lo que nos daban. Y pues nada, o sea, se armó la demanda. Y gracias a un acuerdo que se llegó, pues cada quien tuvo pues, sus cosas al final del día. Yo llegué a buscar posteriormente a Javier Talán, así lo quería invitar a una entrevista y dijo, no, como ahorita todavía no. O sea, ya lo perdonaste. Sí, sí, o sea, para llegar a ese acuerdo, porque ninguno de los del crew quería hablar con Talán, nadie, todos lo odiaban. Y yo como venía de la isla, pues era como, pues a mí no me hizo nada, o sea, no viví eso. Entonces yo sí le hablé y le dije, oye, güey, ¿qué te parece si vemos alguna manera para solucionar esto? Y nos quedamos de ver en un café y ahí como con él, con Javier López, hijo de Chabelo, fue como, ¿qué onda? Hablemos de este pedo, ¿cómo podemos solucionarlo? Y ya, pues se llegó a un acuerdo
y ya cada quien se llevó lo suyo. Y pues nada, ahorita el crew ya no está reunido. ¡Maldita sea! Bueno. Pero no solamente fue el canal de Whatever, también tenía otros canales. El Talano, era Yuya. Sí, 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 Yuya. Sí, sí, sí. Llegó a tener muchísima gente ese güey. Simón, Chumel, los polineses, Giots, Germán. Eso sabía de quién. Siguiente peldaño. Los bots de Germán. Los bots de Germán. ¡Santo Dios! Sí, Germán en algún momento... Pues creo que fue un pantallazo, ¿no? Que se vio ahí de... ¡Ah, no mames! Tiene ahí la página de bots. Sí, exactamente. Fue un screenshot que le cacharon algo ahí. Pero pues yo creo que... O sea, no, eso obviamente tú lo sabes. Yo creo que el comprar así de... Porque Germán empezó a crecer de que ya tenía 30 millones, 40 millones de vistas. Obviamente, un millón de vistas de bots, pues sí cuestan... ¿Cuánto andarán ahorita? No sé, $1,000 o qué sé yo. O sea, cuesta muchísimo dinero y obviamente él no utilizó bots. A mí se me acusa. Se me acusa de haber usado bots para llegar a los 10 millones de suscriptores en mi canal. Yo sí llegué a comprar bots, o sea. Ok. Para Twitter, cuando iba empezando. Bueno, no a comprar, los intercambiaba y daba like a otras cosas. Y sí me metí como 5,000 en Twitter. Y sí te funcionaban, o sea, bien, sí, bien. Sí, o sea, top. En Twitter, pues, estables y todo. No comentaba ni nada. Podías meterle 30 faps a tu tweet. Hola. En Instagram, también. En YouTube no se puede. En YouTube, sí lo, o sea, sí te lo quitan. Pero sí, o sea, los bots siguen existiendo, o sea, la gente cree que no, pero pues... ¿Sabes quién? Yo siento que en algún momento sí llegaron a usar bots, porque en mi época más competitiva de YouTube, así donde, no mames, a huevo, números, yo veía que Joseph Stop y Ryan, así de repente, o sea, tú observas las analíticas y más o menos entiendes cuando estás en ese contexto, y era como de, no mames, pues natural, así, y de repente así en... No me acuerdo cómo se llama esta página que te daba como que las cifras, ¿Social Blade? Creo que era ese o una antes que había. El chiste es que así, y de repente yo se estaba así, ¡no mames, de la verga! O sea, ¿pero ¿cómo? ¿En YouTube en dónde? En YouTube. O sea, no sé si en ese tiempo sí existía, no sé, pero sí habían esos picos. Y yo me metí a ver su canal y era como de, güey, o sea, ¿pero en qué momento? ¿Cómo? O sea, exacto, dijeras, ¡ay, no mames! Pues es que habló del mundial y estamos en el mundial, claro. Es un contacto que vende retweets y likes y todo ese rollo. Y me dijo, no, pues están baratos, algo así, los de Twitter. Y Mexi Vergas, dijo, es que el mouse está metiendo bots. No, man. Dije, métele al tweet de Mexi Vergas 5,000 retweets, porque yo soy bien, en esas cosas soy bien descarado. Si hago algo, lo digo, ¿no? Sí, sí, sí. Que le meto 5,000 retweets ahí de India, güey. Vamos con nuestro siguiente tópico. Dallas Review. ¿Qué está pasando con este hombre que le gusta la polémica? Hace unos minutos abajo comentabas que Dallas se estaba volviendo loco. ¿Por qué razón? Pues sí, güey. Ya, lo pues sí, o sea, entiendo, es que yo lo entiendo, soy empático con él, de que lo acusaban de algo que no hizo, o sea, soy empático, cuando te acusan de algo que no haces, pues te enojas y tienes ganas, voy a desmentir eso y todo, claro, o sea, pero él le hicieron tanto, lo entiendo, yo también pido perdón, ¿no? Ya le dije, oye, una disculpa por ese rollo, por subirme al tren en ese entonces, porque todo apuntaba a eso, ya después lo desmintió. ¿De qué le acusaron? De que maltrataba a su ex, ya. Que maltrataba a su ex Miare. Me acusan de muchas mierdas, pierden los juicios, la gente no cree sus mentiras de que soy un maltratador. Y fue desmintiendo de que él era el maltratado, ¿no? O sea, él, pues sí, o sea, que te inventen cosas y todo ese rollo. Entonces, él tomó acciones en contra de Miare. Fue un rollo, de, pero tanto le tiraron que se creó como un odio. O sea, y también se dedicó a desmentir y a desmentir. Pero, por ejemplo, tú hablas en un video en un tono así normal y luego cuando te exaltas como que alzas la voz o algo así, él habla siempre en un tono arriba. Y entonces, eso ya se le ve, pues ya como que le afectó lamentablemente todo eso. Pero dices, bueno, ya lo desmintió, ya todo va a bajar, ¿no? Ya cumplió su cometido, desmintió eso y todo. Obviamente va a seguir habiendo gente, seguidores, tontos, lo que sea, que te van a seguir tachando de ta, sí. Pero a día de hoy, 2022, al día de ayer, que fue finales de marzo, él se peleó con Arojit, que es la novia de Alex by Eleven, okay, en Twitter, que por unas capturas de que ella le había tirado en 2017. A ver, Luis, es que, 2017. ¿Qué rollo? O sea, ya está a una, porque no fue solamente Miares, sino otras chavas también, es que Dallas me hizo, no sé qué. Ya está, una chava la va a meter al bote. No, o sea, ya tiene orden de aprehensión la chava que hizo... ¿Por culpa de Dallas? Bueno, no fue por culpa de Dallas, fue Dallas, pues ejerció su derecho y dijo, no sé cómo le hizo, cuál es el delito,
pero ya hay chavas que ya están siendo buscadas por la justicia. ¡Ya! 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 ¡No! ¡Sigue! 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 O sea, es que ya se le botó la canica. O sea, yo te digo, yo lo entiendo, güey. Yo lo entiendo que pues es feo todo ese rollo. Obviamente una escala súper grande, pues debe ser horrible. Ya lo desmentiste, que ya. Y ahí sigue. Saludos a Dale Review. Ojalá puedas ir a Alcohólicos Anónimos. Claro que sí. Alcohólicos Anónimos. ¿Quién sigue? Punto bueno, número 9. Vamos a hablar acerca de Ricardo González. Ricardo González. Alias Rix, que pues estuvo también cañón lo que pasó con Nat Campos, sí, y toda esa situación. Bueno. Yo creo que el mundo está viviendo un despertar, obviamente, de conciencia de cosas que obviamente, aunque ya estamos en 2022, desde siempre no debieron haberse hecho. Y pues sí, pues aprendió a la mala, ¿no? Y es que está bien cañón eso, porque ¿cuántos casos no conocemos? Recién con Jordi salió el este compa Luis de Llano, que también tuvo ahí que ver. Constancia Sokol. También. Ahora, yo no sé si pueda decirlo y también a ver tú qué opinas. Mujeres o hombres que pasen por ese tipo de cosas por las que Rix pues tú adentro, lo mejor, pase lo que pase, es denunciar al momento. Denunciar al momento. Porque son 72, no sé cuánto es, porque te hacen un chequeo y todo. Claro. Porque el que afirma está obligado a probar. Okay. Yo no puedo decir, es que Luisito Rey pues me hizo algo, ¿no? Apuntó algo de ese estilo. Ah, ok. Y, o sea, no estamos en época de cacería de brujas. Claro. Él es brujo, él me hizo esto. ¿Con qué lo sustentas? ¿Cuáles son las pruebas? Y en base a las pruebas, ya se procede o no se procede. Por eso, pues hay que, lo mejor, lo recomendado es en las 72 horas de hacerlo. A ver, o sea, en un Uber que fui, iba en un Uber y me dijo el que se lo torcieron, habló, creo que hablando de lo de Rick, no sé por qué salió el tema, no sé. Y me dijo que una chava le dijo que se le podía, ya sabes. La chava al chofer. La chava al chofer, y pues el chofer dijo que sí. Y la chava le dijo, bueno, pues yo ya tengo tu material genético en mi boca, ¿me das $3,000 no, o man. Te denuncio que me hiciste eso? Y me van a creer a mí. Suéltala. O sea, son cosas que pasan. Entonces, por eso son, así es el sí, dicho. Sí, sí, o sea, es que hay mujeres malas y hombres malos. Entonces, y bueno. Hay seres humanos. Vamos con nuestro último tema. AuronPlay y Wismichu desechando regalos de sus fans. Así ¿qué pedo? Es. Qué mal ídolos son. Qué mal rollo. Qué ¿no? mal rollo. Ayer, tras enseñar el vídeo donde íbamos a por los regalos, donde nuestro representante iba por segunda vez a por los regalos, la gente que nos los ha quitado tuiteó lo siguiente. Tuiteó una foto con la prensa de ese día enseñando que esos regalos todavía estaban ahí. Vamos, que no solo nos los han quitado, sino que aún encima nos los estaban escondiendo para que quedásemos mal y no los encontrásemos. A ver, nosotros sin peluca seguimos siendo Mali Vanilli. Y aquí tenemos... Yo soy Auron. Y yo soy Wismichu. Buenas. Y queremos decir que realmente lamentamos haber hecho lo que pensábamos que era una broma. Pues sí, ellos estaban haciendo, eso ya tiene como 7 años, estaban haciendo como obras de teatro, como presentaciones, como el Whatever Tomorrow Show. Okay. Ellos tenían su show, AuronPlay y Wismichu, y se llenaba y todo el rollo, tenían su empresa. Y pues sí cacharon que algunos de los regalos que les llevaban los fans los tiraban a la basura. Según esto, los estaban como que guardando y todo ese rollo. Pues yo no sé, yo nunca he tirado regalos de un fan. O sea, es que tampoco he vivido que me regalen 10 kilos de regalos, ¿no? O sea, bueno, tienes un diferente perfil, Mau RG. Claro, o sea, un dibujito, un peluche, pero pues no sé, o sea, pues qué feo, qué feo. Yo la verdad sí he tirado. Porque luego son muchos y los guardas y es así. Ah, bueno, ¿dónde está el dibujo, por ejemplo? No, o sea, pues en una mudanza se perdió. Sí, exacto, sí. Pero no es en mala onda, no es en mala onda. Pero bueno, sí está muy mala onda de parte de Wismichu y AuronPlay, sin duda alguna. Ok. Pues bueno, señoras y señores, vamos a una pausa comercial. ¿Eh? Comercial. Regresamos. Este fue el top de 10 escándalos más sonados en YouTube Latinoamérica. Nos vemos. Cuídense mucho. Regresamos. Voz de las empresas. Consejo de la comunicación.